En este vídeo te muestro cómo declarar tus ganancias o pérdidas de tus Bitcoin y criptomonedas, de tus operaciones con Hacienda, para estar al día con Hacienda, para cumplir con el ejercicio fiscal y estar al día con el fisco. Y además te voy a mostrar unas aplicaciones muy interesantes para poder llevar control de todos esos movimientos. E incluso te voy a mostrar cómo puedes descargar y cómo puedes exportar el histórico de operaciones tanto en Binance como en Coinbase y que aplica a varias más, ¿de acuerdo? Así vas a poder tener todos los movimientos para que puedas declarar todos los movimientos de cara a Hacienda. Episodio número 14 de este curso de Bitcoin y criptomonedas para principiantes. ¿Te interesa? Quédate a verlo. ¿Qué tal? Soy Javier Vega y como te decía, en este vídeo, el número 14 de este curso de Bitcoin y criptomonedas para principiantes, vamos a ver cómo declarar tus movimientos de criptomonedas, de Bitcoin y criptomonedas, para declararlos de cara a Hacienda, de cara al fisco, para estar al día y poder llevar todo como hay que llevarlo y cumplir con las obligaciones tributarias, ¿de acuerdo? Vamos a ver eso, vamos a ver también un par de apps muy interesantes para llevar control de todos esos movimientos criptos que a veces se convierte, una vez que llevas tiempo, en algo inviable de controlar con tanto movimiento, tanto airdrop, tanto vender, comprar, pérdidas, ganancias. Ahora meto aquí, ahora pierdo allá, tal, vale. Entonces, unas muy interesantes para llevar control de ello. Y además, el cómo exportar el histórico de nuestras operaciones tanto en Binance como en Coinbase. Quédate hasta el final del vídeo que te lo mostraré, ¿de acuerdo? Así que, sin más, curso de Bitcoin y criptomonedas para principiantes. Como digo, aquí tienes el contenido de los vídeos anteriores que los tienes en la descripción del vídeo. En este caso, como digo, número 14, cómo declarar las ganancias o pérdidas de Bitcoin y criptomonedas. Y sin más, vamos a ello. Lección número 14. ¿Cómo declarar las ganancias de Bitcoin y criptomonedas? En este caso, lo que te voy a mostrar es un vídeo breve y muy, muy bien hecho, bien resumido, con todo lo que conlleva. En este caso, para España, si estás en otro país, te interesa igualmente verlo por ver, porque habrá similitudes que puedas coger. Pero es exclusivo con los datos para España, ¿de acuerdo? A fecha de grabación del vídeo. Entonces, vamos a verlo. Es del canal de Rodri, que se lo ha currado mucho este vídeo, de Fan on the Right. Vamos a verlo y comentamos lo siguiente, porque lo siguiente es muy importante, las anotaciones que te voy a dar, ¿de acuerdo? ¿Tengo obligación de presentar renta? No hay obligación de presentar renta cuando el total de nuestros ingresos, nómina, intereses, dividendos, alquileres, ganancias cripto, etcétera, no superen los 1.000 euros. En esta situación, seguramente podremos encontrar a algunos jóvenes estudiantes y pocos casos más. Pero sí hay obligación de presentar renta si el total de ingresos supera los 1.000 euros y hemos tenido en criptomonedas, aunque sea una ganancia de 1 euro. Aunque solo hayamos vendido en una ocasión con ganancia de 1 euro, ya estaríamos obligados. Si nunca has vendido nada o si nunca has cambiado una criptomoneda por otra, entonces no. La mayoría de los criptoinversores, por tanto, se encontrarán en este segundo grupo, obligados a presentar la renta y, por tanto, declarar las ganancias. Declarar las pérdidas es opcional, pero puede resultar conveniente para compensar en el futuro pérdidas y ganancias. La renta, cuando hablamos de criptodivisas, tiene cuatro bloques principales: ganancias y pérdidas por transmisión, rendimientos de capital, ganancias y pérdidas sin transmisión y actividad económica. En ganancias y pérdidas por transmisión tenemos que incluir nuestras permutas, trades, compraventas, etc. Es decir, la actividad típica de compraventa e intercambio de criptomonedas. Podría considerarse la actividad más habitual entre los criptoinversores. Rendimientos de capital se refiere a intereses, staking, etc. Es decir, aquellas plataformas a las que hemos enviado nuestras criptomonedas y nos generan unos retornos, un rendimiento.
Las ganancias y pérdidas sin transmisión son, por ejemplo, los airdrops, los programas de referidos o hard forks, aquellas situaciones en las que por el simple hecho de tener un activo obtenemos otro sin que haya habido una transmisión del activo. La actividad económica en el ámbito cripto se refiere, por ejemplo, a la minería. Minería que no se debe confundir con plataformas de staking. Este apartado se refiere a la actividad específica de minado. Otra actividad económica podría ser, por ejemplo, realizar trading o compraventa de criptomonedas para terceras personas. Ganancias y pérdidas por transmisión y rendimientos de capital tributan en la parte especial de cara a renta. Los primeros 6.000 euros al 19%, los 44.000 siguientes al 21% y el resto al 23%. Para la renta de 2021 se añade un cuarto tramo del 26% a partir de 200.000 euros, pero no para el ejercicio del año 2020. Las ganancias y pérdidas sin transmisión y la actividad económica tributan en la parte general de la renta, entre el 18% y el 47%. Además de lo anterior, tenemos que tener en cuenta el impuesto de patrimonio y el modelo 720. Respecto al impuesto de patrimonio, si el total de tus bienes a 31 de diciembre del año anterior, casas, fondos de inversión, acciones, saldo de criptomonedas, etc., supera el límite de tu comunidad autónoma, estaremos obligados a declararlo. El límite es de unos 600.000 euros de media. Comunidades como Aragón tienen su límite en tan solo 400.000 euros, mientras que otras comunidades como Madrid lo sitúan en 2 millones de euros. Consulta el límite de tu comunidad y si lo excedes, debes declararlo a fecha 31 de diciembre del año anterior. No importa en qué país, wallet o ledger estén esos bienes, hay que declararlo todo. El impuesto de patrimonio, modelo 714, se debe presentar en junio junto con la renta. Por último, consideraremos el famoso modelo 720. Actualmente se utiliza para presentar información de bienes en el extranjero en lo que se refiere a inmuebles, cuentas corrientes y acciones. Un proyecto de ley podría incluir ahora también en este grupo a las criptomonedas que tengamos en exchanges en el extranjero si éstas superan los 50.000 euros a 31 de diciembre del año anterior. A día de hoy todavía no ha sido aprobado y por lo tanto no hay obligación de presentar el modelo 720 por las criptomonedas que tengamos en exchanges en el extranjero aunque éstas superen los 50.000 euros. Vigila la actualidad para conocer si finalmente se incluye como obligación en la renta de este año o queda aplazado al año próximo y por tanto la fecha a considerar será cuántas criptomonedas tienes en exchanges extranjeros a 31 de diciembre de 2021 de cara a marzo de 2022. Atención, en el País Vasco y Navarra sí se deben presentar, pues consideran las criptomonedas en estas comunidades dentro de la categoría de bienes muebles que se incluyen en su modelo 720. Bien, pues como puedes ver, está muy muy bien resumido y detallado en el vídeo todo lo que conlleva de cara a la declaración de criptomonedas aquí en España. Te invito a que te puedas suscribir al canal de Fun on the Ride, que está muy, muy interesante, de Rodri, que se le ocurra y este vídeo se le ha currado mucho. Y nada, te lo dejo no obstante en la descripción del vídeo para que puedas acceder, ¿vale? Otro canal que es muy, muy interesante es el de Dinero Tonto, en el cual si quieres profundizar en todo esto, tiene ya creados dos vídeos, va a hacer tres, si mal no recuerdo, a fecha de grabación solo ha publicado dos, de mi amigo César, de Dinero Tonto, en el cual pues tienes aquí la parte 1, te lo voy a dejar también en la descripción del vídeo, en el cual te detalla más en profundidad todo esto, ¿vale? El vídeo 1 y el vídeo 2. En el cual te va a hablar además de Atani, que esto es lo que te voy a comentar a continuación, ¿de acuerdo? Pues aquí tienes también, te lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar un poco. Y lo que vamos a ver sobre Atani es una aplicación la cual pues te va a servir para poder hacer tú mismo tu propia declaración, te va a ayudar con todos esos movimientos para hacer tu declaración de la renta en base a tus movimientos, ¿vale? Entonces aquí te lo explica un poco, tienes la versión gratuita en la cual tú te haces responsable de lo que declaras, de esos movimientos, y la versión de pago en la cual ellos se harían responsables y tienen una parte incluso que te cubre en caso de que haya algún error, etcétera, ¿vale?
Esto lo tienes bien explicado, como digo, en este vídeo, más en profundidad, por no hacer muy largo este vídeo. Lo tienes bien explicado en este vídeo del canal Dinero Tonto, el cual te dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, aquí en esta página de Attani, lo que vamos a poder ver es un poco en profundidad lo que explicaba Rodri en el resumen del vídeo que acabas de ver. Pues un poco la legislación específica que existe para aquí, para España. Entonces, como no es cuestión de que te lo lea, directamente te dejo este link y te puedes ver perfectamente pues cuáles son los tipos de retención aplicables, lo que explicaba Rodri en el vídeo, en base a las ganancias. Tienes, pues, qué ocurre si no se declaran las operaciones, pues las sanciones que puede suponer, etcétera, etcétera. Cómo se declaran las operaciones. Aquí tienes, pues en base, también venía explicado, resumido en el vídeo de Rodri, en base a si es permuta o swap, o si es compra, venta, minería, staking, airdrops, forks, por lending, etcétera, ¿vale? Yield farming. Aquí tienes todo detallado, ¿vale? Entonces te dejo el link, como digo, para que te lo leas en detalle, que va a ser mucho mejor a que te lo lea yo aquí directamente, ¿vale? Vamos a optimizar el tiempo, que el tiempo es sagrado, el tiempo es más que oro, el tiempo es vida. Vale, entonces, más cosillas. Como te decía, pues la app, esta en concreto de Attani, que te puedes descargar, viene en su versión gratuita o viene en la versión pro que te comentaba, entonces calcula automáticamente nuestras ganancias. Como digo, ves el vídeo y ahí te lo explica en detalle, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo descargar el histórico de operaciones de Coinbase y de Binance, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Bien, pues aquí en el caso de Binance iremos aquí a billetera, pinchamos en visión general y aquí pinchamos en historial de transacciones. Y en esta pantalla que nos aparece aquí arriba, pinchamos en generar todos los informes. Nos interesa sacar absolutamente todo, ¿vale? Todo, me refiero, pues todas las operaciones en spot, si hemos hecho margin o futuros, absolutamente todo, ¿vale? Y aquí, antes dejaba elegir por un año, etcétera, tal, aquí esto lo han recortado, ahora solo se puede periodo máximo de 3 meses, con lo cual tendremos que hacer en personalizar y elegir de trimestres, de 3 en 3 meses. Por ejemplo, para el ejercicio fiscal de 2020, cogeré del 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Y entonces pues ya tengo ese último trimestre, ¿vale? Pinchamos, una vez elegido el periodo, pinchamos en exportar. Y aquí ya nos indicará que eso, como consume muchos recursos, pues solo se puede hacer 4 veces por mes. Entonces aquí ya te indicará que se está generando el informe. Y en este caso pues tendremos que esperar una hora a que esté listo para que lo podamos descargar. Entonces, en cuanto esté listo, lo descargamos y te explico lo que hay que hacer con ese archivo. Bien, pues tras unas horas, no ha sido una hora, han sido bastantes más, pues ya me ha generado el archivo. De hecho, ya me estaba poniendo nervioso y había descargado otro de los últimos 7 días para probar que iba bien. Con lo cual ya he gastado otra de las veces, porque recuerda que solo podemos solicitar 4 veces al mes, ¿vale? Bien, entonces ya me lo ha descargado, entonces pinchamos aquí en descargar y descargaremos el archivo. Ya me lo había descargado para hacer la prueba previa. Lo guardamos. Entonces, como bien has podido observar, viene en formato comprimido, lo tenemos que descomprimir, lo extraemos y ahora lo abrimos. Entonces, al abrirlo verás que te vienen los datos a batiburrillo, digamos, esto es casi ininteligible, entonces tenemos que ordenarlo de alguna forma, ¿vale? ¿Cómo lo ordenamos? Pues directamente venimos aquí en datos y desde el texto CSV pinchamos aquí y aquí cargaremos el archivo, lo seleccionamos y ahora nos indicará las columnas, en las cuales veremos que en esta columna los datos numéricos no coinciden, ojalá, pues en estas cifras, con lo cual esto hay que corregirlo de esta manera. Pinchamos aquí en transformar datos, ¿vale? Entonces, bien, pincharemos aquí en transformar tipo de datos, número decimal o número entero te aparecerá. Entonces tendremos que darle aquí como texto, formato texto y sustituir la actual. Vale, entonces aquí ya vemos que ya sí, esta vez nos lo ha dejado correctamente.
Con una salvedad, que aquí el formato está en formato anglosajón, digamos, que los decimales los separa con un punto en vez de con una coma. Entonces esto lo tenemos que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Pues directamente aquí lo dejamos ya guardado y lo que iremos es a inicio, buscar y seleccionar, reemplazar. Y aquí le indicamos que los puntos, bueno, de esta columna, seleccionada la columna, buscar y reemplazar. Reemplazar que los puntos los sustituya por coma y reemplazar todos. Vemos que ya lo ha hecho, ya tenemos todo correctamente ahora sí. Y ya directamente tenemos el archivo preparado, lo guardamos y ya directamente se lo podemos enviar a nuestro asesor fiscal. Y así es como se hace en Binance. Bien, y en el caso de Coinbase vendremos aquí a nuestro símbolo de perfil, pinchamos en informes y aquí ya vemos que nos viene historial de transacciones, generar informes, pinchamos en generar informes y podemos darle o bien histórico o bien de, por ejemplo, de todo el 2020. Pues cogemos del 2020 y lo podemos descargar bien en formato CSV o bien en formato PDF o en ambos, ¿vale? Entonces pincharíamos aquí en generar el informe y directamente ya nos lo genera para poderlo descargar. Y lo mismo con el CSV. CSV sería el formato de Excel, digamos, en el cual podemos descargarlo también, ¿de acuerdo? Así que simplemente eso sería. Bien, y una vez que ya se ha generado, pues como veis, ya nos aparece aquí el botón en azul, pinchamos en descargar y listo. Vale, pues visto cómo te puedes descargar los movimientos, todos los movimientos, el histórico de tanto de Binance como de Coinbase, se puede aplicar al igual de cualquier otro exchange. Déjame tu comentario si te interesa que haga un vídeo pues de otros exchanges, siempre y cuando tenga yo cuenta para hacerlo, que tengo de varios, pero tampoco me voy a crear cuenta expresa para hacerlo porque no me da la vida, ¿vale? Pero podría hacer un vídeo específico de cómo descargar de cada exchange. O sea que si te interesa, pues déjame tu comentario. Y por supuesto, suscríbete. Bien, vamos a ver otra app que es para hacer el seguimiento a todos los movimientos de tus exchanges. Y es que llega un punto que entre que me dan tokens de un airdrop, que compro y que vendo y que ya no sé ni qué control llevo porque tengo puesto un bot y tiene tropecientas mil operaciones hechas, luego que he mandado un poco de dinero a uno para hacerle el favor, para ayudarle a que comience, y otro que por aquí que he perdido porque he metido en un exchange que al final ha resultado scam, o en una plataforma que ha resultado scam. Llevo un desorden que ya llega a un punto, he hecho lending en un lado, y ya llega a un punto que cuando llevas un tiempo es de verdad, os lo digo por experiencia, inviable. No hay hijo de vecino que siga un mediano control de todos tus movimientos. Es que es inviable. Entonces, tienes Coin Tracking, que vamos a ver también en un vídeo el cómo usarlo. Vale, pues vemos aquí en lo mismo de Rodri también, que se ha currado otro vídeo de explicando Coin Tracking. Además, tienes aquí incluso por minuto, si quieres ir al grano, explicado y cada paso en qué minuto está, con lo cual lo puedes ver. Te lo dejo en la descripción del vídeo, una aplicación muy muy interesante que como Rodri ya lo ha explicado, pues no alargamos mucho el vídeo y lo tienes ahí en la descripción del vídeo, te lo dejo también para que lo puedas acceder y ver cómo funciona Coin Tracking, que es otra aplicación, como digo, muy interesante para llevar control de tus movimientos de criptos, porque si no, de verdad, os lo juro, es que llega un punto que es imposible poder controlar todo, incluso por muy meticuloso que seas y que anotes todo, 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 ¿vale? Así que, pues, espero que te haya gustado el vídeo. Te invito a mis redes sociales, mi blog, javivegaonline.com, www.javivegaonline.com, o mi Instagram, mi fanpage, la tienes ahí en pantalla, o incluso mi cuenta de Twitter. Tampoco es que tuitee mucho, pero bueno, de vez en cuando pongo alguno. Vale, si te ha gustado el vídeo, regálame ese like, que no cuesta nada y me ayudas un montón. Me ayudas con el algoritmo para que YouTube lo pueda mostrar y más gente pueda ver esta información y le pueda servir. Así que regálame ese like, que no te cuesta nada y me ayudas de verdad un montón. Y nada, como digo, suscríbete al canal, dale a la campanita, porque si no, YouTube ya no te avisa. Y si quieres seguir enterándote de estos vídeos, que voy a seguir publicando muchos más,
Suscríbete, como digo, al canal y déjame tu comentario, pues como te decía, ¿qué tipo de vídeos quieres que saque dentro de este curso de Bitcoin y criptomonedas para principiantes? ¿Qué más temas te gustaría que tratase, aparte de los 15 que ya tenía preestablecidos, digamos? ¿Qué más temas quieres, sobre qué quieres que trate? Y en la medida que me sea posible, pues lo haré, ¿de acuerdo? Así que déjame tu comentario o déjame tu comentario de qué te ha parecido este vídeo, simplemente, ¿de acuerdo? Así que me ayudarás un montón también si lo dejas, te lo agradeceré profundamente. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. La próxima semana, lección número 15, cómo hacer trading con criptomonedas. La joya de la corona, aquí lo he querido dejar para el final, ya veréis por qué en ese vídeo siguiente, porque esto es un tema muy, muy importante y muy delicado, ¿de acuerdo? Así que, como digo, la lección número 15, cómo hacer trading con criptomonedas. Mientras tanto, te recomiendo mi curso mastermind.javivegaonline.com para que tratas sobre cambiar esa mentalidad para atraer la abundancia a nuestra vida. Porque es fundamental, porque hay veces que por mucho que hagamos, por mucho que accionemos, no logramos los resultados necesarios, y es que primero necesitamos un cambio profundo de nuestra mentalidad, cambiar esos paradigmas, esas creencias limitantes que muchas veces tenemos, y aquí te muestro eso y muchísimo más. Es un curso 100% gratuito, así que nada, apúntate, regístrate para poderlo ver, ¿de acuerdo? Sin más, te emplazo al vídeo siguiente, te deseo muchísimo éxito y, como digo, el siguiente vídeo, cómo hacer trading con criptomonedas. Hasta entonces, te deseo salud, amor y muchísimo, muchísimo éxito. Y nada, te dejo por aquí el vídeo siguiente, muy interesante, y te dejo el vídeo anterior para que puedas ir a verlo y comentarlo y ver los otros vídeos anteriores que también los tienes en la descripción del vídeo. ¡Chao! Ah, y por supuesto, suscríbete.